Elizabeth. Bueno, yo voy a dejar un sueño más que un recuerdo. Durante mucho tiempo crecí libre, creo que soy una persona muy libre por todo lo que me pasó en la vida, que la vida me ha dado un montón de cosas. Y hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, ¿no? Entonces, por ser travesti, por pertenecer a una minoría, porque no iba a encajar con algunas cosas. Y había algo que estaba muy negada. Como, digo, vos naciste para ser travesti, hacer reír, divertida, podés tener todos los sueños. No naciste para ser mamá. Tu misión es otra en esta vida. Tu mundo es otro. Y me crié con eso. Y la verdad es que descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí. Tener alguien al quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado. No sé. Quiero ser mamá, ¿entendés? De hecho, estoy averiguando. Puede ser la adopción, que es muy difícil. Puede ser de otra forma, que es muy caro. No sé cómo. Pero algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas. Y ojalá lo pueda hacer. Porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano que, aunque no vaya a parir mi corazón, no vaya a parir yo, va a parir mi corazón y eso es exactamente lo mismo, ¿entendés? Alguien a que yo le diga, mirá, en ese árbol de PH hay una foto cuando te deseé, no sé, llámame mamá, llámame papá, llámame Trap Trap, llámame Luis, Lizzy, Edgardo, llámame persona, pero todo lo que la vida me dio te lo quiero dejar a vos. Por esto esta foto, si me puedo ir de este mundo teniendo un hijo, ojalá que la pueda recuperar algún día. Oh, mis... Hermoso, te quiero mucho. Hermoso. Ah, acá, por si me sale enano. Me vuelve a hacer llorar y después va a hacer, por Dios. Ay, déjame un sentimiento que sea hermoso. Me encanta, qué bueno. Y antes hablamos de la libertad y es eso, vivir un momento donde vos digas, sí, podés, querés, podés, es hermoso también. Así que ojalá que lo hagas y vas a ser una madre espectacular. Y eso lo amor, sabemos. Sí, claro. Todos nosotros que estamos acá, toda la gente está mirando, es lo único que nadie tiene dudas. Me encanta. Y hablando de generar nuevos recuerdos, que siempre hablas de Celestina, de tu mamá. No. La primera vez que hablas de vos, madre, me encanta. Sí, ojalá yo pudiera ser el 1% de lo que significó mi mamá en mi vida para alguna persona. ¿Quién me está presente? ¿No? Lo sé. ¿Está por acá? Te quiero, Lizzy. Te voy a sacar una foto. Ah,